Capricornio, tú tuviste una conversación muy profunda con alguien, te destapaste realmente como eras, le mostraste tu corazón noble a una persona y hoy esa persona está recordando esas palabras. Hoy alguien te piensa con muchísima nostalgia y dice, habían otras cosas que nos impedían estar juntos, pero en realidad yo sí quería que funcionara, yo sí quería que de pronto entre los dos pasara algo. Por eso quizás vas a estar soñando a esta persona, vas a estar viendo sincronías numéricas o vas a estar conectando fuerte con esta persona en los próximos días, ¿sí? Porque quizás esta persona te recuerda mucho, pero con nostalgia. Signos que van a resonar contigo esta semana: personas de Sagitario, personas de Piscis, personas de Cáncer, gente de Aries y Aries de nuevo, y gente de Capricornio, igual que tú. Quiero darte un mensaje especial del oráculo. Este es tu horóscopo semanal. Trataré temas generales. Si me lo permiten tratar temas más específicos, pues lo haré. Quédate con lo que te resuene y lo que no, simplemente déjalo ir. No olvides que mañana haré un en vivo respondiendo a preguntas de tarot gratis para que estés muy atento. Suscríbete gratis y así YouTube te va a notificar cuando yo esté en vivo. Conecto fuerte con Capricornio para darle un mensaje especial y dice, control y lucha. No puedes tener el control de todo, Capricornio. No puedes tener el control de todo. Por más de que te esfuerces y luches, no puedes tener el control de todo. Hay cosas que se te salen de las manos y es así, tienes que aceptarlo. ¿Sí? Solo puedes controlar algunas cosas que dependen de ti. Lo demás no. Así que relájate, fluye, párchate y vamos a ser feliz, porque es lo único que tenemos como opción. Ser feliz. Listo. Voy a conectar fuerte con la energía de Capricornio en cuanto a situaciones energéticas. Le pido a los ángeles un mensaje especial. Gracias. 9-9, es hora de realizar la misión del alma en su vida. Capricornio tiene un propósito superior en esta vida que es solo suyo para cumplir. Desate su verdadero poder. Por favor, escriba en los comentarios, soy valiente. Afírmelo, que usted es valiente y que va a salir de esta energía y que va a salir hacia adelante y que con el 99 va a llegar al 100, porque es que usted no es menos que nadie. Usted tiene todas las capacidades para llegar al 100, así que vamos para adelante, que para atrás asustan, Capricornio. Conecto fuerte con tu energía, quiero ver qué trae el destino, qué hay, cómo se mueve. Sí, primero trataré temas generales, luego trataré temas en el amor, luego solteros, luego parejas y luego exes, ¿listo? Energía general de Capricornio para esta semana, ahí está. Energía a favor de Capricornio esta semana. Ahí está, tu energía es el diablo. Y energía en contra, que hay que tener cuidado, ahí está. Curiosamente, esta carta también le salió a Sagitario. No sé si tienes conexión con Sagitario. La carta de la luna es una carta de emociones. Es una carta donde sientes que de pronto, uy, como si una nube negra estuviera pasando por tu vida. Y sientes como muy abrumado, abrumada, con tanto pensamiento, con tanto estrés, con tanta cosa. Ves los caminos, pero no sabes cómo irte por esos caminos, no encuentras solución o no encuentras una salida de allí. La chica tiene que ya bajarse del barco, pero ve que está ocupado, ve animales allí y tendrá que tomar una elección a cuál de estos dos o cuál de estos tres caminos tomar. Que no vayan a dañar sus planes, que no vayan a herirlo. No sabe si bajarse donde está el zorro, no sabe si bajarse donde está el venado, no sabe si bajarse donde está el caballo. Y tendrá que tomar decisiones con prontitud, porque si no se le va a pasar el tiempo. Es una semana donde vas a sentir que el tiempo se te está acabando, que el tiempo se te está pasando, que no hay salida, no hay solución y que te sientes muy indeciso o indecisa con lo que tienes por hacer. Esto tiene mucho que ver con el eclipse que está pasando esta semana. Entonces trata de como que respirar profundo y no de pronto asustarte o tomar cosas de mala manera. Simplemente tienes que saber pilotear las emociones. En contra del ermitaño, te sientes solo o sola, sientes que no avanzas y sobre todo sientes todo con lentitud. Ánimo, tranquilo, tranquila Capricornio, no puedes tener el control de todo. Lo único que puedes hacer es cambiar la manera en que asumes las cosas. Energía a favor, capricornianos, siendo capricornianos, que a pesar de todo vas a ir hacia adelante, que a pesar de todo no te vas a detener y que a pesar de todo vas a confiar en ti, en tus capacidades. El diablo también es una carta de tentaciones, es una carta de una persona que te piensa con mucha calentura. Qué pena decírtelo así, pero una persona que te piensa con mucha calentura, lo que disfrutaba contigo en la cama no lo disfruta con nadie más, no pasa igual y esto te va a estar como que recordando mucho esta semana. En cuanto al dinero, aparece la carta de la reina de oros. Recibes una buena cantidad de dinero y te deja muy feliz. Hay una mujer que te trae un dinero en la mano y también te va a dejar muy feliz por eso. En cuanto al trabajo, siento que vas a estar buscando oportunidades laborales nuevas y vas a estar como que probablemente trabajando algo de noche o probablemente buscando trabajos online o probablemente buscando trabajos sirviendo a otros o
de servicio, de prestación de servicios. ¿Listo? En cuanto a la energía sentimental para Capricornio, la carta del 8 de copas, tú queriéndote liberar de alguien de tu pasado, Capricornio, y alguien del pasado recordándote y anhelando que todo hubiera sido diferente. Lo que sí veo es que no veo acción de parte de esta persona por ahora. ¿Listo? La reina de bastos y él, no veo acción de esta persona por ahora ni tuyo. Puede ser que esté tratando con alguien de Leo, Aries, Sagitario o Géminis, Acuario, Libra. Me está diciendo que no hay acción por ahora, que trata de omitir lo que siente y lo que piensa y no va a reaccionar a nada por ahora. ¿Listo? Quiero ver fuerte la energía de Capricornio y la persona con la que fuertemente va a estar conectando en los próximos días. Capricornio y la persona con la que fuertemente va a estar conectando en los próximos días en situaciones de amor. Quiero ver fuerte esa energía. Ok. Tres de bastos. Tú mirando hacia el futuro y tratando de tomar decisiones emocionales. Tu energía muy unida, muy compartida con alguien, ¿con quién? Pensaste tener algo en tiempo atrás, pero te sientes un poco rechazado o rechazada por esta persona, o sentías que tú estabas dando todo y esta persona no estaba dando nada, y quizás eso fue lo que te dolió de este personaje y por eso la distancia que decidiste tomar y por eso la tristeza que de pronto pudieras experimentar esta semana por recordar a esa persona. También dice con la carta de las de espadas que te hubiera gustado decir muchas cosas, pero que al final no quisiste hacerlo porque de pronto no tenías las herramientas necesarias, o porque escuchaste a otros y te calmaron, o porque no tenías apoyos de personas que te guiaran hacia eso. Sale la carta del 5, ¿sí? Me está diciendo que ahora, hoy, que estás viendo este video, ves las cosas con la claridad necesaria y te das cuenta que quizás lo mejor para ti fue ese distanciamiento o fue que las cosas no se dieran con esa persona. ¿Qué piensa esta persona de ti? Sale la carta del 7 de oros. Esta persona no descarta todavía la posibilidad de que en algún momento ustedes dos puedan tener algo, puedan hablar o puedan de pronto coincidir otra vez en la vida. De hecho, esta persona guarda esa esperanza. Pero por ahora no siento que haga nada al respecto. Por ahora yo siento que va a estar allí como que quieto esta persona. ¿Tu energía cómo va a estar al respecto? Tú vas a querer soltar y olvidar eso. Tú sí vas a querer soltar y olvidar eso y tú vas a querer darle un nuevo capítulo a tu vida. Porque eso te dolió y tú no quieres volver a sentir lo mismo. El mensaje del oráculo del amor para los Capricornios en este momento que están ahorita mismo sintiendo, viviendo, conectando. Capricornio. Reflexión, estar lejos de ti me ha permitido ganar claridad. Repito otra vez, tú ahorita mismo ves con claridad realmente que esta persona quizás no era la persona ideal o la persona indicada para ti. Y realmente ahorita mismo te das cuenta que tu vida es mejor sin esta persona. Siento yo que Capricornio decide darle un paso diferente, toma valentía y decide definitivamente arriesgarse a vivir situaciones distintas y empieza a cerrar ese capítulo de su vida. Solteros y solteras en situaciones emocionales, bueno, ya la mala hora pasó, ya las lágrimas pasaron y ahorita mismo estás dispuesto o dispuestas a cosas distintas. Siento que hay una persona que va a generar en ti mucho deseo, mucha pasión, muchas ganas de acostarte con esta persona y siento que tú vas a hacer o vas a generarle lo mismo y hay acción. En esta semana hay acción, hay besos, hay caricias inesperados y bastante como que casuales por allí, encuentros con varias personas, ¿no? Parejas. La carta de las de oros, una semilla que está empezando a crecer, posibles embarazos, también habla posibles negocios, posibles viajes y me dice que las parejas durante esta semana van a estar muy movidas y van a estar con muchísima agilidad. ¿Listo? Un mensaje para ustedes es la carta del paje de oros. Dice, no dudes de tu pareja porque elegiste la mejor del mundo. Exes, toma copas con sus amigos, con mujeres o con hombres y se acuerda mucho de ti. Escucha canciones y se acuerda mucho de ti y se amarga después, como que primero está feliz y contento, disfrutando y después le llega una acción de amargura por recordarse de pronto de ti. Siento que es una persona muy orgullosa con la que tratas, pero que al final tendrá que en el fondo reconocer que fuiste, eres y serás parte de su vida y que una parte que tuviste una etapa de él o de ella que nunca nadie más va a conocer, pues esta persona guarda cierta lealtad hacia ti, a pesar de todo, todo lo vivido. Un mensaje final y se volteó esta, la carta del mago. Todo lo que piensas será realidad si empiezas a tomar acción hacia ello. ¿Listo?
iniciales de nombres o apellidos de personas con las que vas a tratar, hablar, verte, charlar o tener algún tipo de acercamiento esta semana. Sale la letra C, la letra R, la letra P, la letra F, la C otra vez, la letra G, la letra A, la R y la V. Te quiero mucho. Dios, los ángeles, la Virgen te bendiga. Nos vemos la próxima semana y mañana con tu en vivo respondiendo preguntas de tarot gratis. Te quiero mucho, Capri. Dios te bendiga y te ampare. Gracias por tu comentario. Gracias por tu lealtad. Gracias por tu confianza. Te veo mañana.